de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Lindas historias nos van a enseñar, así en Dios confiar. Llegó la hora de adorar al Señor. Llegó la hora de escuchar de su amor. Ven, amiguito, nos vamos a sentar y ver calladitos estar. Prestan atención en adoración. Hoy tenemos, como todos los sábados, algo especial para ustedes. Pero saben, tenemos una visita, una persona que nos va a contar algo que le sucedió a ella y algo muy, muy interesante y muy importante para ella. Antes de eso, vamos a orar y vamos a pasar por la tierra de Jerusalén y vamos a ver qué fue lo que pasó allá mientras Jesús entraba al templo. Vamos entonces a colocarnos de rodillas y vamos a orar. Vamos a cerrar los ojitos, vamos a juntar las manitas. Pues es momento de orar, de hablar con Dios. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por este sábado que nos has dado. Gracias por tu amor y tu compañía. Ayúdanos a entender tu palabra. En Cristo Jesús, amén. Amén. Bueno, niños, como ya les dije, hoy tenemos una invitada. ¿Ustedes quieren saber quién es? Pero antes de eso, vamos a abrir nuestra Biblia. Vamos a tomar los que tengamos allí, la Biblia, con mucho cuidado, y vamos a abrirla. ¿Recuerdan nuestra canción? Yo abro mi Biblia y leo así, me ama, me ama. Nuestro versículo de memoria está en 2 Corintios 9:7 y dice: Dios ama al que da con alegría. 2 Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Y nuestro mensaje de hoy es: adoramos a Dios cuando damos alegremente. Adoramos a Dios cuando damos alegremente. Vamos entonces a llamar a nuestra invitada. ¿Quieren saber quién es? ¡Ya verán! Hola, niños, buenos días. Hoy estoy contenta de estar aquí con ustedes para contarles una historia que me pasó. Yendo a Jerusalén para el templo, yo tenía mucha vergüenza. ¿Saben? Cuando entré al templo y vi toda esa gente adinerada y con mucha ropa bonita, me dio pena, porque yo llevaba algo especial para el Señor aquí, en las manos, muy escondido.
pero lo llevaba con mucha alegría en mi corazón. ¿Ustedes quieren saber qué era? Pongan mucha atención a lo que les vamos a contar. Hola, queridos amiguitos. Hoy les contaré una linda historia que se llama La ofrenda de la viuda pobre. El versículo para memorizar está en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7, que dice: Dios ama al que da con alegría. El mensaje para la historia de hoy es: adoramos a Dios cuando damos alegremente. ¿Alguna vez has observado cómo las personas dan sus ofrendas en la iglesia? El dinero se puede poner, dejar, caer, arrojar al platillo colector. Un día Jesús observaba a la gente que daba sus ofrendas en el templo. ¿Qué pasaba en los tiempos de Jesús? Jesús estaba sentado con sus discípulos en el templo, observando cómo las personas traían sus ofrendas. En aquellos días, la gente traía sus ofrendas al atrio del templo y las vaciaba dentro de una caja recolectora. Mucha gente rica vivía en Jerusalén. Vivían en casas bonitas, usaban ropas muy elegantes y tenían de todo para comer. Después que pagaban por sus lindas casas, sus vestidos elegantes y su buena comida, tomaban algo del dinero que les sobraba para darlo como ofrenda. Iban al templo cuando sabían que había mucha gente. Después de mirar alrededor para estar seguros que la gente estaba mirándolos, dejaban caer su dinero en la caja recolectora. ¡Cling, clong, cling, clong! Les gustaba que sus monedas hicieran bastante ruido. Querían que la gente volteara a ver quién había puesto tanto dinero en la caja recolectora. Esperaban que la gente cuchicheara acerca de ellos. ¿Viste cuánta ofrenda trajo? Seguramente es un hombre rico y también muy generoso. Jesús sabía que esas personas solamente traían lo que les sobraba después de haber comprado todas las cosas que deseaban para complacerse. Sabía que no habían hecho ningún sacrificio, no se habían privado de ninguna cosa. No iban a pasar hambre o quedarse sin ropas elegantes. Luego, Jesús notó que una mujer se acercaba a la caja recolectora. Jesús sabía que su esposo había muerto y era viuda. Ella no tenía quien la ayudara y muchas veces no tenía qué comer. Entonces, ella también miró a su alrededor para ver si nadie la miraba. Estaba apenada porque solamente había podido traer una ofrenda pequeñita. Cuando pensó que nadie la estaba viendo, deslizó silenciosamente dos moneditas en la caja recolectora y se apresuró a salir. Pero Jesús la había visto y había visto las dos pequeñas monedas que había deslizado en la caja recolectora. Y ella lo había visto mientras salía. Jesús dijo a sus discípulos: Esta viuda pobre dio más que todos. Porque todos estos dan ofrenda de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, dio todo el sustento que tenía. Todo lo que tenía, todo su dinero. Cuando ella escuchó las palabras de Jesús, lágrimas de gozo llenaron sus ojos al sentir que su acto era comprendido y apreciado. No tenía dinero para comprar la cena esa noche. Pero ella estaba feliz de dar una ofrenda a Dios. Aunque su ofrenda era pequeña, Jesús dijo que había dado más que todos los otros porque había dado alegremente de todo corazón para Dios. Bien, niños, ¿qué tal les pareció la historia? ¿Verdad que nos enseñó mucho? Vamos a recordarla, vamos a abrir nuestra Biblia y vamos a recordar nuestra historia, que tiene como título La viuda pobre. ¿Recuerdan qué pasó? Ay, cuando Jesús fue a la iglesia, entonces vio como mucha gente adinerada llevaba mucho de plata para la ofrenda, ¿verdad? Pero una mujer solamente dio las dos moneditas que ella tenía. Así nos enseña a que nosotros debemos dar con amor y con alegría todo lo que tenemos, ¿cierto? A veces nosotros
queremos ser arrogantes y que la gente se dé cuenta de que nosotros tenemos dinero para dar y que se escuche en la ofrenda, que se escuche en el plato, pero eso no debe ser así. Nosotros debemos dar ¿con qué? Con amor. Cuando nosotros llevamos nuestra ofrenda a la iglesia, debemos darla con todo el amor que tengamos, ¿cierto? Pero si nosotros no tenemos ofrenda y monedas para dar, ¿qué podemos darle al Señor con alegría? ¡Ay! El Señor dice que nosotros debemos dar lo que tenemos. ¿Recuerda? ¿Qué dice el Señor? Vamos a cerrar un poquito la Biblia y vamos a mostrarles acá qué quiere el Señor Jesús que nosotros le demos. Miren aquí, Jesús quiere que nosotros demos de corazón nuestro servicio. Ayudamos a la mamita a lavar los platos. Jesús se pone contento cuando nosotros ayudamos a un amiguito a curarlo cuando se ha golpeado. Jesús se pone contento cuando ayudamos a nuestra abuelita. Jesús se pone muy contento cuando nosotros ayudamos a papito y a mamita en los quehaceres de la casa y lo hacemos ¿con qué? Con amor. Así, mis niños, Jesús quiere que nosotros demos todo de corazón. ¿Recuerdan cuál es el mensaje? Adoramos a Dios cuando damos alegremente. Y nuestra cita bíblica dice ¿cómo? Dios ama al que da con alegría. ¿Cómo dice la cita bíblica? Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Dios ama al que da con alegría. Segunda de Corintios 9:7. Dios ama al que da alegría. Segunda de Corintios 9:7. Así que esta fue nuestra historia de hoy. Espero que ustedes la practiquen en sus casas. Antes de irnos a la manualidad, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar. Papito Dios, te damos gracias, Señor, por la lección que hoy nos das. Gracias por enseñarnos a dar con alegría. Perdona nuestras faltas, perdónanos si lo hemos hecho sin amor. En Cristo Jesús, amén. Ahora vamos a hacer nuestra manualidad. Bueno, mis niños, como ya vimos, hablamos de nuestras ofrendas, ¿cierto? A veces tenemos monedas grandotas o a veces tenemos monedas chiquitas. Pero lo importante es que nosotros le demos al Señor con alegría y con gozo. Ahora les vamos a enseñar, o les voy a enseñar a hacer unas moneditas. Dile a mamita o a papito que te preste una monedita y vamos a colocarla debajo de una hoja de flor y vas a coger un lápiz o un color, del color que tú quieras, preferiblemente amarillo o zapote. En este caso vamos a hacer una monedita de 100 y vamos a colorear por encima de la moneda. ¡Uy! Ahí nos va saliendo la moneda. ¿Sí se fija? Así podemos tener varias monedas para poder jugar con ellas o para poder hacer la mímica de que vamos a dar la ofrenda. Ahí tenemos nuestra primera moneda. O después la vamos a recortar y tenemos una monedita de la que ustedes quieran. Pero ahora también vamos a hacer billetes. Muchos billetes como estos, dólares. Y en él vamos a colocar
el versículo de memoria. Esto fue todo por hoy. Nos alegra tenerles aquí. Nos vemos la próxima semana. Dios les bendiga. Chao.